Maestro José Luis Murillo Briceño, delegado. Maestro delegado, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso de la Maestra Mariela García Santalado, diputada local. Francisco Martínez de este estado. Si al hombre debe de juzgárseles también por reconocer y tener la sensibilidad y la humildad para poder de frente, sin sonrojos, poder reconocer el apoyo que ha venido dando el señor gobernador al espacio de la educación pública y de los trabajos de esta organización sindical en este estado. Señor gobernador, muchísimas gracias. Compañeros deportistas, ¿juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes? Que los compañeros deportistas, si no, que os lo den. Presentación del grupo de danza escénica del... Muchísimas gracias por invitarnos a este inicio de actividades en el festejo del Día del Maestro. Qué bueno que, bueno, primero estar orgullosos de nuestros maestros, de los indicadores que tenemos en el Magisterio de Aguascalientes, que somos un magisterio aplicado, que somos un magisterio responsable, sobre todo en la aplicación de la reforma educativa, donde vamos muy adelante de otros estados. Pero gracias sin duda a la voluntad que tienen todos los maestros, porque saben que la principal responsabilidad es educar a nuestros niños. Gracias a todos los maestros, al mejor magisterio de México, y también demostrar que hemos tenido una gran coordinación y un gran trabajo conjunto con el CENTE, que somos muy respetuosos del sindicato, que hemos venido trabajando, y no solamente en esta administración. Tengo que reconocer que la relación entre el gobierno y el sindicato ha sido de siempre, que por eso es que se tienen estos resultados. Y José Luis, vas llegando, tienes una responsabilidad de hace unos días de estar al frente del sindicato, cuenta con este gobierno, vamos a llegar a acuerdos necesarios, vamos a seguir trabajando, porque tanto ustedes como nosotros sabemos que la educación está primero.